Hola, buenos días, mis amigos, mis estimados ahí, chicas sexys. Mua, mua. Como dice, la Jacqueline es burbuja, la Mirna es bellota y Se llama burbuja, pero la aquí le dicen Brenda bellota. es. La Brenda es. ¿Cuál es el otro nombre de las chicas superpoderosas? No sé, ya no me La acuerdo. burbuja, Del Brenda, bellota y bellota la. y el... Ah, sí, el Pero bombón. aquí es bombón porque ella es la Es líder. bombón. Y Ah, esta va. burbuja por Bo otra. ah, va. Yo creo que sí Bombón. soy un bombón. Jacqueline es bombón. La Mirna es bellota. Burbuja. Ah, burbuja. Y vos sos bellota. Ah, ya. ¿Y yo soy? Usted es el doctor que la fabrica, ¿verdad? Ah, sí, yo soy sus fabricadoras. Ahí sí que ustedes son mi reflejo. Bueno, Está bueno el reflejo. bueno, mis amigos, ahí las chicas les quieren contar un chisme muy bueno. Se Chisme, trata de ella un a mí chisme me gusta el bueno, chisme. ¿verdad? Y a nosotros nos gusta el chisme. A vos no te gusta, a mí me Yo gusta. de eso vivo. Me entretiene, de eso vivimos, de eso No comemos. viera que hay gente que sí les gusta el chisme. Ay, a Sinceramente, todas. ah, Hasta miren, falta el pues. tiempito para ella. A mí, Mira, miren, ni pues. componer. ¿A usted le gusta? Miren, pues, ¿Le gusta o no le gusta, el amor? chisme a mí no me gusta, pero sí me entretiene, pues. Okay. Pero a Ni mí me modo. gusta más el chisme con lo de la Mirna, pues, un chisme con la Mirna, que pelee No. con su marido. Ah, Eso pura no va lata. a pasar Son jamás. bromas, no vayan a ¿Sabes creer qué, que yo Mirna? Me estoy en estás serio. citando todo lo que vos le has hecho con ella. Va, ¿Qué puedes decir? entonces, son bromas, no vayan a tomarse. Ustedes Nada. saben que yo siempre bromeo y toda la onda, Siempre ¿verdad? sos. No, las chicas traen un chisme, pero es chisme bueno, es sano y muy, Es muy bueno. alegre para una persona que va a recibir un gran detalle Es de un parte chisme de con alguien. mucha bendición para Cuéntenos, el Jacqueline. canal de los suscriptores que nos están viendo en esta hora de la tarde. Ay, oye, dos, Cuéntenos. tres probando Bueno, también. ya. Sí, no, pues vieran ustedes de que conmigo se comunicó la hermana Yoli, porque yo tengo dos Yoli en el canal y también en mi WhatsApp. Tengo comunicación con ella, ¿verdad? A una me dirijo con ella como señor Yoli y a la otra suscriptora me dirijo con ella como la hermana Yoli, porque ella pues así me dijo que la mayoría le dicen hermana Yoli. Entonces, ella se comunicó, puso un comentario y pues la otra vez ella siempre, desde que yo volviera con Jorge, siempre platica conmigo. Ahorita en esos días perdí comunicación con ella porque ella se puso malita de salud, ¿verdad? Entonces me estaba contando, pero sí uno que otro mensajito le ponía a ella, y me ponía ella a mí y yo a ella, ¿verdad? Y pues, de ahí me llamó, me mandó un mensaje y me dijo que pues, me llamó saludándome, nos pusimos a platicar y todo eso, y vio el video donde yo le entregué la estufa a la Kaylee. Entonces ella me dijo a mí que le mandó un mensaje prácticamente a Kaylee, le mandó un mensaje bien bonito. Creo que voy a empezar por una cosa. No, está bien, no hay ningún inconveniente ahí. Vamos a escuchar el Le mensaje. mandó un mensaje a Kaylee. Dice, ay no, yo la vi, no Y la la vi. Kaylee Venite, ay. La Kaylee. Kay, la No, Jacqueline Dios es mío, yo tan estoy nerviosa, tan emocionada, nerviosa, tan nerviosa, ay tan sí. Mira, ahí es nerviosa. como que miraras a Jorge y a mí. Porque Jorge es el Ah, gato y la el chiquito. No, no, eh. mentiras. Eh, Pásale, pues Kaylee, está pásale. nerviosa, está Fíjate que te nerviosa. necesito urgente. No, fíjate, Kaylee, que te mandaron un mensaje que dice que vos te portas muy mal. No te portas bien. Mentira, Kaylee. No, Kelly, no te sientas mal, es una broma con la Mira con Es cariño. una mira. Ahí está la Tú cara. te sentís así, como te dijo la. Es una mira con cariño, dice doña ¿Va Luz. que no? ¿No te sentís así? No, yo Sí, soy una mira no, con cariño. y sinceramente a la Kaylee la miramos diferente a hay otras chicas a su edad de que son mal lanzadas, pues, sinceramente. Y cuente, pues, Jacqueline. Sí, pero no tiene la culpa las chicas, sino los viejos mañosos que se le atraviesan allí. Eso estoy consciente. Bueno, pues entonces sí, porque ponerle pues que una patoja de tu edad no sabe lo que está haciendo. Y si vos te metes con un viejo de 30 años, ya es viejo para vos porque te lleva 15 años. Sí, pero ese Él no es ya el ha tema. caído más. Allí No, es pero es algo que la decisión de ella y de la patoja, porque la Pero patoja, si no piensa quiere, más ella tiene el culpa por hombre eso. que no la patoja, pues, porque ponerle que, así como a la Kelly, pienso yo que se le va solo en poder, que voy a chingar allá, pero igual no pasa nada. Tal En vez ese no cambio, es el su hombre, pensamiento pues de ella, está. porque la ve así como una mujer.
Sí, pero ese no es el tema. Pero todos tenemos... Pero bueno, hacia el mensaje. Diferentes formas. Nosotros estamos esperando que el mensaje, a ver qué le mandaron a decir. Dice, un enamorado. Ah, no, el señor Yoli. La hermana Yoli dice... Y para Kaylee, un mensajito. Kaylee, déjeme decirle que es una linda chica, humilde, con un gran corazón. Un corazón grande. Me gusta mucho cómo trabaja, le pone amor a lo que se hace. Nunca pierde la esencia de ser una buena persona con los demás. No, pero es más duro. Siga dándose más fuerte. Respetar. ¿Qué dijo? Más fuerte. Que no se oye. Apenas escucho yo. Yo siento que estoy hablando fuerte. No. Me quedé donde pierda la esencia de ser buena persona con los demás. Siga dándose a respetar hasta que sea un tiempo como mujer y haya aprendido más de la vida. Dice, ahí tiene espejo donde puede mirar lo que es bueno o es malo. Y le mando este pequeño regalo. Espero lo cuide y haga buen uso de él. Dios la bendiga siempre, Kaylee, ante todo, hermana Yoli. Atentamente, hermana Yoli. Bravo, 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 bravo. Entonces, ahí está Kaylee. Ese fue el mensaje que el señor Yoli te mandó para vos. Ella, como te digo, a veces me manda mensajes, me pregunta, la mayoría de veces. Ay, siempre me escriben sus editores y me dicen, me saludo al grupo y todo eso, ¿verdad? Pero pues ella mandó el mensaje ahora especialmente para vos. ¿Cuál fue el regalo? Entonces, cuente, Kaylee, ¿cómo qué le pareció a usted el mensaje ahí que le mandó hermana Yoli ahí? ¿Cómo, si le lo escuchó bonito o no sé cómo qué le pareció a usted? Ah, sí, me gustó. Está bonito el mensaje, pues, me gustó mucho. Sí que es que yo ya se ve sí, otra ya que comprenderla porque ya se escribía más tranquilas. Dos años videos, no me saben ni qué voy a decir, entonces yo a veces la comprendo ahí, ¿verdad? No, sí, pero está bonito el mensaje, me gustó bastante. Ahora bien, hay un detalle, hay una cosa de los reflejos. ¿Cuáles son tus reflejos para ti? ¿En qué lo malo que exacto. Vos no tenés que hacer? ¿Qué es lo que...? Exactamente. O sea, los espejos que vos tenés que ver para no hacer lo mismo. ¿Sabes qué es espejo? ¿Dónde tu mirada? ¿Dónde te peinas? No, hombre. ¿O no es eso? No. Ah, yo pensé que era eso. Ay, me equivoqué. ¿Entonces qué es? ¿Un reflejo? ¿Sabes qué es, Kaylee? Es una sombra cuando aparece la... No, hombre. Tampoco. Ay, Dios mío, entonces, ¿qué es? Ya, porque ella es como yo, vamos. Yo, digamos así, va a tener mi hijo, pero... Cometí un error, más que todo. Lo hicieron. Disculpame, no te vayas a ofender. Pero sí estoy explicando. Entonces, sí. Ahí quítenes un espejo. Ajá, y ahorita sos joven, va, entonces tienes que pensar, decir, ah, sí, ella pasó por esto. Y si yo hago lo mismo, yo voy a pasar lo mismo. Entonces miras a una persona de tu edad, digámoslo, no vamos a hablar, que ya toma, porque hay muchas jovencitas de nuestra edad, ya toman lo que ya consumen, lo que van a decir, droga y todo eso. Entonces tú ahí tienes un reflejo en decir, ah, sí, es lo que ella está haciendo, está mal, y si yo lo hago me voy a ver así. Puedo pasar la misma situación. ¿En cuanto? Puedes quedar embarazada, puedes perderte en vicios. Te puede pasar muchas cosas. Entonces tú ves a las personas que tienen un pequeñito error, pero ese pequeñito error tú lo tienes que agarrar y decir, si yo hago lo mismo me va a pasar lo mismo, voy a sufrir lo mismo. Entonces ahí tienes un reflejo, un espejo en lo que tú no vas a hacer eso, vas a cambiar y vas a ser una niña mejor que nosotras, porque como te digo, tú estás joven, tienes un futuro por delante. Entonces ese es un reflejo y aquí estoy yo como un reflejo. Eso tú lo puedes ver, lo puedes aprender y tú sigues, tu vida sigue. No sé si tú piensas todavía estudiar o aprender muchas cosas. Entonces, ahorita que estás patoja, disfruta tu juventud. No te digo yo que ya te consiga novio, no, que disfruta tu juventud en estudiar. No sé si te gusta el estudio, estudiar o hacer lo que a ti te gusta. Con tener trabajo. Metas por delante. Metas por delante las tenés que seguir, no te tenés que quedar estancada ahí.
Y si tus papás te apoyan y te dan todo ese apoyo, pues ahí sí que muchas felicidades, Kaylee, que tus papás te apoyen, ¿verdad? Y si ellos tienen permiso de trabajar aquí con Jacqueline, es porque ellos piensan en ti, que tú te superes. Entonces, para mí eso es un espejo, pues, que ella pueda ver lo que los demás y las demás personas hacen mal para que tú lo veas y digas, yo no voy a cometer ese error, porque si ella se ve mal, yo me voy a ver mal también. Lo que pasa es que también cuando uno se mete ya a temprana edad a tener hijos, muchas veces no somos responsables, a veces sufren los niños, sufre uno de mamá. También, porque son desvelos, por ejemplo, cansancio, si se enferman hay que ir a buscar qué se les da, eso lo mal. Entonces ahí tú tienes eso, ¿verdad? Para que tú lo veas y no lo hagas. Ay, entonces, Kaylee, ya sabes, bien, bien, como dicen ahí, ¿verdad? Y que ese es un reflejo, ¿ah? Sí. Todo eso es cierto. Sí, es cierto. Así chale mucha gana tu trabajo. Tal vez, primero Dios, sigues adelante. Tal vez hay gente que te apoya, ¿verdad? Hay gente que la va a apoyar y tal vez ella busca algo que a ella le guste, que a ella le entretenga, ¿va? Que a ella le diga... ¿A vos te gustaría estudiar? ¿Qué te gustaría, Kay? Seguir en mis estudios. Sí, porque ella había dicho que cuando Michael le entregó las flores, que quería seguir estudiando. Sí, después vi el video y yo que... Y así como ella puede agarrar un estudio, va, trabaja aquí de sábado, de lunes a sábado, domingo puede ir a estudiar. Ajá, los fines de semana. Pues, para poder trabajar y poder estudiar. Y sí, ahí, pues. Sí, como dijo, a mí me gustaría hacer así como dijo mi hermana la otra vez, tomar pero un curso de cocina y yo poner un puestecito aquí en la aldea, sí, porque, alquilar y poner un comedor. Pero a la vez siento yo que no me va a salir mucho porque sobre el alquiler, para alquilar el local, están cobrando de 1,000 y resto. Sí, pues. Pero sí es bonito. Sí, mira, sí saldría porque ahí fuera a comer todos los días gratis. Yo feliz cuando yo hago mi comida, yo siento que me sale rica. Ay, no, y cuando me dicen, se siente bonito, qué rica tu comida, ay, ya puedes hacerla. Bueno. Yo me siento bien contenta y yo pienso de que si yo hubiera estudiado, pues, y hubiera agarrado algo como para ejercer. Lástima que me conoció. Hubiera elegido ser eso, pues. O sea que... Ajá. O sea, que no me hubiera elegido a mí, está bien. No, hombre, pobrecito, ella no está tan vieja ni que tuviera 50 años. Te apoya también. Pues, ¿sí? ¿Cómo? A veces hasta en la propia pareja. ¿Sí? Si usted le da la motivación a ella, mira, Jacqueline, mire. Vos, tenés algo contra mí, va. No, si tenés algo, decímelo. Ella solo le está diciendo. Ah. Digamos que usted venga y diga, mire, Jacqueline, yo la apoyo a que usted vaya al curso de postrería. Sí, yo sí quisiera ir a hacer eso. Sí. No, eso no me llama la atención. Pero me llama la de comida. Mire, ya que no, yo la voy a apoyar, no tenga pena. Usted, mire, usted dice que quiere hacer esto, yo la voy a apoyar. No hay necesidad de contratar gente. No hay necesidad de contratar gente, pues yo puedo cocinar. Siempre ha dicho que ella dice lo que siente. Va, entonces yo lo que quiero ver es el regalo. Entonces vamos a continuar este video. Esperen ustedes el suspenso. Mientras tanto, ustedes sigan viendo, amigos, y ahí esperen el siguiente video para que vean qué es lo que le mandaron a Kaylee, ¿verdad? Kaylee. Y pues, bendiciones, dejen su like, compartan, porque la verdad, pues, estamos muy bajas de vistas ahí. ¿Qué está pasando ahí? Cuéntenme el chisme. Va, pues.